And we resell them, we put them back on the market. Pero lo que queremos hacer para ayudar a la gente que está buscando casa, si nos marcan, nosotros le podemos llevar a mirar la casa a ellos even before the property hits the market, Monica. Así es. So that way they don't have to compete yo with everybody else. Yo sé que tu grupo ha estado trabajando muy, muy arduamente y han conseguido bastantes propiedades. O sí les puedo decir y les puedo indicar que las propiedades que estamos ahorita trabajando en hacer las flips son muy buenas propiedades, están en excelente área, van a estar listas en los siguientes probablemente 60 días, vamos a decir. Algunas están algunas ya en salir. 30 días, algunas ya están listas para algunas salir, Mónica. Para salir, otras en los siguientes 60 días. So, totalmente les hacemos encourage que nos llamen o que nos contacten, ¿verdad? Para que puedan ver a ver si califican para alguna de estas propiedades y vayan a verlas. Son excelentes propiedades. So, ¿can they get a sneak peek to the property? They're right there. So, those are some of the properties, but the ones that we have right there, they're not. They're not. Obviously, you know, those are the pictures. Ahorita se miran medias. Sí, no se ven arregladas todavía. No están todavía bonitas. Todavía les falta que se pongan las ventanas, the landscape. You know, they still need a lot of work. But, you know, pero definitely, once they're ready or even before they're ready, you know, we already have the blueprints on the work that's going to get done. Con los permisos y todo, más o menos le podemos platicar a la gente. Hey, mira, esto es lo que se va a estar haciendo en esta propiedad. Sí, pueden ¿verdad? Ir a empezarla a ver y vamos a estar enseñando, estar mostrando qué es lo que estamos haciendo con cada propiedad. Bien, vamos a entrar a nuestro topic el día de hoy y vamos a estar hablando, ¿qué pasa? Interest rate. Vamos a hablar de interest rate. Ok, ¿cómo está nuestro interest rate? Platícales, a ver. Está ahorita el interest rate al 3.75. So today's rate for a regular FHA were around 3.75. Okay. So just anybody that is interested in purchasing a home today. ¿Subió un poquito? Subió un poquito a comparación de las últimas dos semanas, Mónica. Había estado tan bajo como el 3.25. Ha bajado, sí, ha estado. Pero ahorita lo que hay en el mercado es de que ha estado subiendo y bajando poco a poquito. So así. Eso es totalmente normal. Totalmente normal, Mónica. Precisamente el día de hoy es algo de lo que queremos platicar, ¿verdad? Porque esto de los intereses es un tema que todo el tiempo nos están preguntando, ¿verdad? ¿Por qué los intereses suben y por qué los intereses bajan? Y voy a esperar a que el interés baje y la casa se sube. So, ¿cómo es que podemos balancear eso, verdad? Muchas preguntas tenemos de la gente y va a ser That's something that I'm going to be speaking about. So the next thing that we have, Monica, is going to be the raffle, and I want to give a quick explanation on regards to what the raffle is going to it's going to be. So this is the question. The question is, so you guys can be answering this question throughout the. Okay, so you guys can be answering the question throughout the live show that we have today. So this is the question: what is the minimum FICO score? Can you go ahead and put it again? What is the minimum FICO score needed in order for you to get a down payment assistance program? So, you know, whoever gets the right answer, we're going to be... Comment. We're going to be looking at who's commenting. Okay, so go ahead, Brenda. tell them exactly how this is going to work. So today we're going to be raffling off a really, really nice set of knives. We've had previous winners, and we had two winners previous. They've been getting their gifts. Today we're going to be raffling this, you guys can see it now, raffling off these knives. So please answer the question, what is the minimum FICO score you need to purchase for down payment assistance? Comment, keep commenting. So the more I see it, I'm going to see who's going to be able to win. Also, what else do they have to do? They got to comment, share the video, and what like it. And like it, okay. And like it, please. So by the end of the day, then we're going to see who wins it. And then whoever wins it, they're going to DM us your information so we can start. We're going to mail it to you this time. So we're going to be able to mail it to you. You don't have to come in. It's going to be so much easier. You guys could just get it delivered to your house. How many days? 2 days? Well, it's actually, you know, what we're going to do is we're going to pay it through Amazon Prime. Mm-hmm. And they're going to be able to get it the next day. Oh, the next day. The okay, next day, good. Yeah. Easier. So nice. Please comment. I want you guys to win this beautiful set of knives.
Hey, that is so exciting because I like to get home and see a little box next to my door. Yes. I think everybody loves Amazon now, that's right? Super exciting. I mean, Monica, ¿a quién no le gusta Amazon? Yo mira, yo todos los días que llego a la casa, yo no compro nada, pero todos los días que llego a la casa miro cajas. Siempre entonces, llegas pensando que ojalá sea una para ti. Pienso como que digo, a ver si ahora ojalá sí, no, a ver si alguien me manda un regalo o algo, no, pero cajas llegan todos los días, and you know, there's nada. Always different things for you, Monica. I mean, you know, the other day I got to the house and it was, dude, I couldn't even, you know, walk through the door. Hay como 10 cajas ahí, dije yo, oh my God, que, bueno, no si sé qué tanto. Podemos entrar en detalle por qué hay tanta caja. Ok, so Tomás, el perrito, nuestro el perro. Ustedes conocen a Tommy, ¿verdad? Lo han visto por ahí en social media, a Tommy. Bien cute nuestro Frenchie. Pero le están saliendo los dientes o se le están cayendo, qué sé yo. Está en la temporada tiene que masticar. Está en la temporada de la comezón. Bueno, en los dientes. Así que, ¿qué creen? ¿Cuántos pares? Esa debiera ser otra pregunta. Otra pregunta. Vamos a hacer una segunda rifa. A ver quién esta otra rifa. So, lo que tienen que hacer para participar en esta rifa. Segunda rifa. Número uno, tienen que like, comment, and share. Okay, so they got to comment to the question. ¿Cuántos zapatos creen ustedes que se comió el Tommy? Zapatos de Mónica. Porque dejó la puerta abierta como 5 veces. No. Y Eloy dejaba la puerta abierta, se metía el Tomás. ¿Del cuarto? Sí. ¿Y luego? Y del closet. ¿También? Sí. ¿Y qué pasó? Pues, ok, a ver, adivinen, por ahí pongan ahí un comentario. Okay. ¿Cuántos pares? Guess how many, ok? How many pairs of shoes que se comió el Tommy de Mónica. El Tommy. Ok, bien, ahora sí, vamos a entrar en tema. Y vamos a estar hablando de por qué comprar el día de hoy. Mucha gente nos pregunta, Eloy, bueno, ahorita vamos a esperar a que se bajen los intereses. ¡Pum! Los intereses están abajo. ¡Ay! Ahora quiero esperar a que las casas se bajen. Y cuando bajan las casas, los intereses se suben. Entonces, ¿cuándo es la temporada perfecta? O vamos a algún día ver intereses bajos y casas abajo. ¿Algún día vamos a ver ese fenómeno? Mira, la situación aquí es de que, obviamente, ¿verdad? Los bancos y el gobierno regulan los intereses y de cierta manera ellos tienen que hacer dinero de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, como ellos balancean la economía, es de que cuando las propiedades suben, usualmente bajan los intereses. Cuando las propiedades bajan, usualmente suben los intereses. Entonces, yo creé aquí un pequeño slideshow, Mónica, de unos pequeños ejemplos aquí. So, les voy a pedir aquí, por favor, a producción, si me pueden, por favor, meter el slide donde están los... A ver, ahí les va. Producción está un poquito como que no tomaron café ahora, no sé qué onda. Te dije que por favor les trajeras un cafecito por ahí. Mira, entonces, mira, en Today's Market, Mónica, vamos a decir, ahí hice el ejemplo de una casa que si la estuvieran comprando en 550 mil con un interés del 3.5%. What's the payment right there, Monica? Can you tell me the payment? $3,426 en una casa de $550,000. Okay, so somebody purchasing a house today with an interest rate of 3.5%, they're going to have a payment of how much? $3,426. Okay? So now, let's just say that, you know, the market goes down, you know, and we estimated at 10%. Coming down approximately, and let's just say that the price goes down to $500,000. For that, talking about the market. La misma casa. Market drops 10%. Estamos hablando de la misma casa. Si el mercado se llegara a bajar un 10% y the new value of that property was to be $500,000. Mm-hmm. So most likely what's going to happen is that if the value goes down to $500,000, Monica, then obviously the interest rate, right, it's going to go up a little bit. Así es.
So let's just say that the interest rate goes up to 4.5%. The new payment now is $3,380 as compared to how much? As compared to $3,426. There you go. So más o menos está casi el mismo pago. ¿Sí me entiendes? O sea que es una ilusión el pensar, porque ahí ya es $50,000 menos. Correcto. Entonces, es pretty much es una ilusión pensar que si baja, no sé, $50,000, nuestro pago se va a bajar $1,000 también. No, o sea, no funciona así. No, o sea, siempre va a estar regulado de una u otra manera. Como, mira, como decía mi mamá en español, decía ella, son peras por manzanas. ¿Sí me entiendes? No sé qué significa eso, pero pues me gusta repetirlo, la verdad. Así, that's what my mom. Y se saben muchos dichos de su mamá. Ahorita, a ver, deberías de sacarlos. You know, that's exactly what my mom used to, she used to say that. So, mira, ahora, here you go. I'm going to give you the other example. So, the other example is going to be this. 20%. What if the market goes down 20%? Okay. Right? So, if the market was to go down 20% approximately, and let's say that now that same house that you were buying for $550 mm-hmm. goes into the market and drops to $450,000. And drops to $450,000, Monica. Okay. A un interés del 5.5%. Mm-hmm. What's going to be the payment, Monica? So the payment looks like it's going to be $3,310. So in reality, that family is only saving about $70 in payment. $70 in payment if the market was to go down 20%. Now, perfect. Let me tell you one thing. In history, right? In history, Monica, there's only been one time that the market went down 20%, and that was back in 2008. Okay. Y vemos este fenómeno cada 100 años. Este fenómeno en la historia de Estados Unidos es la primera vez que pasa. Okay. So, no ha pasado en aproximadamente 100 años que haya bajado tanto el porcentaje de una propiedad. Okay. Entonces, ahora vamos a pensar en algo very unrealistic. Unrealistic, extremadamente drástico. O sea, todavía peor que lo que sucedió en el 2008. Todavía peor que lo que pasó en el 2008. Wow. All right? So let's say the market goes down to 30%. Can you go back and show the slide, please? There you go. So 30%. And it goes down to that 30%. So now the houses drop to $380,000, Monica. And let's say that the rate goes up to a 7%. Okay. So that payment now is going to be $3,240. Okay, so maybe ahí ya se están ahorrando maybe $200. Maybe right there they'll be saving a little bit more. But I'm talking about something that is never... Very unrealistic because it's never, no ha pasado eso en la historia de bienes raíces, en la historia de real estate, no se ha mirado todavía eso. Entonces, ¿por qué te enseño este ejemplo tan drástico? La razón por la cual te lo muestro es porque mucha gente piensa en esto como si pudiera ser una realidad. You know, people are hoping and waiting. Since 2015, Monica, people are telling me, I'm waiting for the market to drop. I'm waiting for the market to drop. I'm waiting for the market to drop. ¿Y sabes qué pasa con el mercado? It never drops. Sigue subiendo, sigue yéndose para arriba. Y la gente se sigue esperando and they haven't been able to purchase anything. Check this out. I just have a family right now, Monica, that purchased a property about a year and a half ago. They just recently sold that property, Monica. Guess how much money they're walking with in their pockets. ¿Cuánto tú crees que se llevaron ellos? ¿Cuándo compraron? Hace más o menos como un año, un poquito más de un año y medio. Oh, wow, so recientemente. Recientemente que compraron la casa ellos, they decided to sell it para moverse a Moreno Valley, a una casa más grande. ¿Cuánto crees tú que se llevaron ellos en equity, en ganancia? After paying all the net, closing costs, yeah. I mean, not closing costs, I'm sorry. Take-home money. Commissions and everything. Take-home money. Yo le calculo unos 80,000.
$125,000. $125,000, Mónica. Wow. Ahora, tú, déjame te pregunto esto. How long would it take for a regular family to save $125,000? To put it away. Mucha gente no lo ve en a lifetime. There's a lot of people that would never get to see that money. And see, and that's one of the reasons why I tell people, look, when is the best time to purchase a property? Because that's one of the questions que la gente siempre me pregunta. When is the best time to purchase a property? The best time to get into a home, Monica, the best time to purchase a property is when you're able to qualify, when you're ready. ¿Verdad? Porque muchas veces, I tell you one thing, in 2008, 9, and 10, when the market went down, you know, everybody wanted to get a home porque estaban bien baratas, Mónica. Absolutely. And guess what? Not everybody did. Not everybody did. La gente tenía miedo porque seguía creyendo que a lo mejor no era buen tiempo porque se acababa de caer el mercado. O que iban a volver a bajar más. O que a lo mejor todavía se iba a dar un bajón más. Pero yo todavía voy a compartir un pequeño tip. Todavía encima de lo que tú estás enseñando, Hilo, todavía yo voy a compartir un pequeño tip. Yo sé que alrededor de este tiempo es cuando nosotros nos ponemos las pilas, especialmente tú eres el que se pone más pilas para comprar todas nuestras investment properties around this time of the year, November, October, todavía pasandito Halloween, sí, exactamente, noviembre y diciembre. ¿Por qué? En cuanto pasa el Halloween. Porque pasando Halloween. You know, after Halloween I have no fear. No fear, se me quita el miedo. ¿Qué sucede? No hay competition. Y no solo eso, los intereses siguen estando bajos. So, los sellers most likely están dispuestos a negociar el precio. ¿Por qué? Porque no hay actividad. Todo el mundo está echando party. En la land. Y entonces no hay competition, ¿verdad? Podemos negociar bien a gusto con los sellers, ¿verdad? Y los intereses están bien bajos. ¿Y qué? Guess what? Podemos agarrar un super inventario y entrando el año, ¿verdad? Ya estamos listos otra vez con el inventario. Eso es más como inversionista, desde el punto del inversionista, Mónica. Eso sucede también para gente que está pensando en no solamente comprar una casa para ellos vivir ahí, sino también para poder buscar una inversión, a lo mejor moverse a unas unidades, ¿verdad? O comprar una segunda propiedad, o comprar unas unidades that are going to generate an additional money for them. ¿No? Porque siempre lo que hablamos y los intereses lo que determina es el inventario, ¿no? Porque el inventario, si está muy apretado, ¿verdad? Entonces las casas empiezan a subir y los vendedores empiezan a poner más apretados en dar concesiones, ¿verdad? Entonces la mejor temporada es ahorita compren. El día de hoy. Hoy nos tienen que marcar para poderlos meter en una de... Regálense eso como su regalo de Navidad. Exacto. Y mira, un pequeño ejemplo, Mónica. No sé si tú te recuerdas, when the market went down, that's when we bought our house in Bellflower. Uh-huh. No sé si te acuerdas, back in 2008. Correcto. We ended up getting this house for $365,000. Sí. And the rates around that time were about 7.5%. Sí, correcto. 7.5%. And I remember, you know, this house at $365,000, we were... Nos quedó el pago a $2,800. $2,800, Mónica. Así es, $2,800. Yeah. Unos añitos más adelante refinanciamos cuando bajó el interés. Yeah, but the main thing, the reason why I wanted to share that, Mónica, is because right now the houses are at a higher price. Right? But people can get a similar house for the same payment. Y la cuestión es la siguiente. La gente no compra casas cash. La gente compra las casas basadas en los pagos mensuales. En lo que califican. Exacto, basados en lo que califican. Entonces, mira, si yo le digo a alguien el día de hoy, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una casa de $1,000,000 que vale en el mercado $1,000,000 and your payment... It's only going to be $2,500. What do you think they're going to say? No. No? They're not going to get it? If the house is $1,000,000. $1,000,000. Right? $1,000,000. And their monthly payment is only going to be $2,500. Would you get it? Yes, if it's within my means, yes, I would. Exactly. And so what I'm trying to show with this example
is this. I'm trying to show that people buy houses based on a monthly payment that they can afford. Si, no importa cuánto valga la propiedad, si tú puedes pagar el pago mensual, la vas a comprar. Y también es porque está financiado por los mismos 30 años. So, la correcto. Propiedad se va a pagar en 30 años. Whether you owe $1,000,000, if you qualify for it, you're going to pay it in 30 years. Y lo que va a pasar es de que esto, mira, si es basado en el pago mensual al final de los 30 años, you're going to pay the same amount of money because you're making it in payments. If you total all the payments for 30 years, te va a dar el mismo total si compraste la casa en $200,000 y tienes el mismo pago que si compraste la casa en $500,000 and you have the same exact payment. At the end of the 30 years, you're going to pay exactly the same amount of money. Absolutely. Absolutely. So, no sé si hayan despejado un poquito sus dudas por ahí. Si tienen alguna pregunta, ahorita pues, es el momento de empezar a mandar alguna pregunta. Brenda, Wendy, ¿ven alguna pregunta ahí de alguien que esté cuestionando los intereses? O, bueno, si tienen alguna pregunta, ahorita nos las pueden poner y las podemos contestar definitivamente. Y luego, ¿sabes de qué también? Mira, estaba platicando, ayer fui con con Dani. And you know, and I met you at the property. Estábamos platicando with the guy that that made our pool, and you know, one of the things that he was sharing with me, he was saying, you know what, Eloy, I'm really interested in purchasing a house. I want to own a home. I want to become a homeowner. He goes, but I'm waiting for the market to drop. And I asked him. I go, fíjate bien chistoso, ¿verdad? Porque le pregunté, le digo, hey, so let me ask you something. I go, why are you waiting for the market to drop? And he goes, well, because everybody keeps on telling me that, you know, the just market wait. Is going to drop. Mm-hmm. And so, hay tanta gente allá afuera that is saying this, look, you know, there's people that are saying, wait until the market drops. And so now, they're es telling their mito, friends, ¿no? Como es como que es un mito, como que la gente es la excusa perfecta para no comprar. Para no comprar, pero en realidad, mira, ya después que este chavo le di toda la información, And then he understood, you know, it's a great time to buy today. ¿Sabes con cuál me salió? ¿Ahora qué? Ahora me sale con que, well, you know, it's not really about that, right, Eloy. You know, I think it's more than anything about commitment. Ah. So, en realidad, mira, la gente sale con excusas que dijo mi mami que siempre no, que bueno, este... Bueno, pero commitment, ¿quién no está committed a pagar un una renta? Una renta, claro. ¿Un landlord? La única diferencia es de que al paso de los años tú no puedes vender la propiedad, no estás acumulando un equity, no puedes volver a comprar una propiedad más grande o no puedes hacer inversiones, tampoco puedes heredar eso a tus hijos. Entonces, claro que es un commitment mayor porque estás comprometiendo tu crédito, pero vale la pena a largo plazo, ¿verdad? Es que mira, hay veces que la gente lo mira como un riesgo, Mónica, más que todo. Lo mira como un riesgo, de cierta manera tienen un miedo de comprometerse con el pago de la casa, que si algo llegara a pasar. Yo creo que hay infinidades de miedos que se meten entre ellos mismos con sus amigos, familiares, que el compadre, que el primo dijo esto, sí, que el otro. Mira, yo lo que le quiero recomendar a la gente de verdad, y se los digo de todo corazón, Mónica, call a professional. Háblenle ustedes a un profesional, un especialista en real estate, en bienes raíces, que les pueda dar el conocimiento adecuado que ustedes necesitan para poder tomar una decisión. Y les voy a decir por qué. Porque mira, the finances, Mónica, es como el ADN, ¿verdad? Es como las fingerprints de una persona. It's completely different from one person to another person. Cada quien tiene su situación. Y no solamente eso, pienso que la fórmula que tienen los lenders es la más adecuada. Si el 35% de tus gastos, ¿verdad?, incluyen tu mortgage y tus gastos y lo demás prácticamente tiene que estar libre, ¿correcto? So, entonces, el 35% ya hay una fórmula que si calificas, estás seguro. O sea, si calificas para un préstamo, ellos te van a decir de cuánto. Si calificas para $500,000, mientras tengas un trabajo continuo y no te corran o no pierdas tu trabajo, tú estás seguro y puedes hacer el pago. Okay, entonces vamos a ver, vamos a empezar. Les vamos a dar oportunidad ¿Hay a una la pregunta?
a la gente de que nos den unas cuantas preguntas. Después de las preguntas, Mónica, en los próximos, yo diría, 5 minutos, vamos a empezar con una rifa. Hay algo más que les quiero platicar. A ver. Tenía pendiente, entonces, pero después de la pregunta. A ver, prenda. Dale, pues. ¿Aide Núñez? ¿Aide? Ajá. Hola, Aide. Exactamente, you know, it goes back to the same exact question, you know, are the prices going to drop? Mira, si yo supiera if the prices are going to go down, you know, if everybody would know. No compraremos nada ahorita. No compraríamos nada, o la gente, mira, estaría poniendo apuestas de que sí va a bajar el mercado. So, and we don't know. Pero una de las cosas que les puedo asegurar, even if the market drops, it doesn't matter. Creo que tiene que ver un poco con los trends, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Si el mercado está, siempre que lo veas sólido, con un interés bajo, ¿verdad? Que están abriendo aún más programas de financiamiento, como ahorita ya están los bancos ofreciendo otra vez los NINA, ¿verdad? Que eran los típicos no income, no assets, o los ISA, los, ¿verdad? Todos los donde programas hasta donde nada más con puros bank statements ya puedes comprar, o sea, donde hay más flexibilidad, cuando empiezas a ver que los bancos tienen self-employed programs. Entonces el mercado está muy sólido y yo pienso que, en mi opinión, ¿verdad? Porque claro, no es un hecho, pero en mi opinión pienso que cuando está bien sólido el mercado, no vas a ver una recesión mínimo. Entonces quiere decir que está safe para comprar, es un buen momento. Y para la gente que está comprando, es un excelente momento, Mónica, porque los intereses están bajos, los precios de las casas no están extremadamente altos todavía. I feel that, you know, they're still affordable. Y una de las cosas que pasan cuando ustedes ya compran su propiedad y laquean su rate por los próximos 30 años, el pago va a seguir siendo lo mismo, Mónica. No va a cambiar. Pero ¿sabes qué sí tienen garantizado que va a pasar si se siguen quedando rentando? ¿Sabes lo que va a pasar, Mónica? Lo que va a pasar es de que... No va a pasar nada, de hecho. No. Sí va a pasar algo. Y va a pasar algo bien drástico. Déjame te digo. Ellos sí tienen garantizados que el landlord les va a seguir subiendo la renta cada 6 meses a un año. Eso es por garantizado. Eso es seguro. Aunque haya... Fíjense esto. Aunque haya las nuevas leyes de rent control, están aprobando de rent control, de todos modos está aprobado un landlord a estarle subiendo su renta 5% por año. Hagan la cuenta, si su renta son $2,000, so cada año les pueden subir $200 más. En algunas áreas es 3%, pero varía más o menos entre un 3% hasta a un 5%. Pero parece que la del 5% es una nueva ley de que se puede hacer. Se puede subir hasta el 5%. So, una persona que está pagando a $2,000. $2,000 es $100. 5% ¿verdad? Quiere decir que le van a subir aproximadamente $100 adicionales. $100. Sin ningún problema. Otra pregunta. A ver, dale, ahí va otra pregunta. Héctor Calderón. ¿De cuánto sale un pago de $598,000? La casa vale $598,000 con un interés de 3.7%. ¿Cómo de cuánto creen? ¿Tienen calculadora por ahí? ¿Ustedes, chicas? ¿Quieren que les conteste yo? Contéstale si quieres la pregunta, porque no tengo aquí, yo no tengo aquí la calculadora conmigo, ¿verdad? Pero ahorita les va a contestar por ahí Brenda, ella lo va a calcular. Bien, chicos, ahora el año pasado, ¿no? El capítulo pasado estuvimos hablando un poquito de budget y alguien me preguntó, ándale, ¿cómo haces budget? ¿Verdad? Porque... Fíjense que cuando nosotros nos casamos, hace 13 años. ¿Y ya tenemos 13 años casados? 13 años, ¡wow! Años. Se ha sentido como un minuto de este... ¿Verdad? Sí, pero bajo así del agua. Ok, so, regresando al tema. Yo no sabía ahorrar, yo no sabía hacer absolutamente... Pero déjame, yo les cuento, porque eso ahí me encanta echarle crema a los tacos con eso. No, pero mira, fíjate, and it's one of the things que me decía siempre mi mamá. Mira, when I was little, I remember que mi mamá me enseñó a barrer, me enseñó a trapear, me enseñó a planchar la ropa, me enseñó a lavar mi ropa, me enseñó a lavar los trastes, me enseñó a cocinar, Mónica, y me enseñó a trabajar.
¿verdad? Y sabes, my mom used to tell me, mijo, and I'm teaching you all these things, dijo, porque Dios no lo quiera, te va a tocar una mujer que no va a saber hacer nada de esto. Y lo déjenme les platico cómo me educaron a mí, ¿eh? So, mi mamá me decía, no, mija, no te quedes en la cocina, no te quedes, no te pongas a alzar aquí, no te quiero, de hecho, no te quiero en la casa, salte toda la tarde, haz lo que tengas que hacer, agarra tus clases de violín, yo tocaba violín, agarra tus clases de computación, salte y sé exitosa. ¿Cómo la ves, Siloy? Ok. Entonces, a ti te educaron perfectamente para una persona. Perfectamente para que no sabía cocinar, porque así me educaron a mí. A mí me prepararon perfectamente para encontrarte, ¿sí?, a ti. ¿Verdad? Dios sabía lo que yo necesitaba. Gracias, Siloy. Ok, ¿y luego qué pasó? A ver, platícales cómo te enseñé. Una de las cosas que tampoco me enseñaron, ¿verdad?, fue cómo manejar el dinero. Pero eso sí es una de las cosas que yo aprendí. ¿Pero quién te enseñó a cocinar y a lavar la ropa y a planchar y todo eso? ¿Quieres que les diga? Pues no existía YouTube, ¿verdad? Porque si existiera YouTube en esos años, pues... Te hubieras aprendido sola. Eso me gustó. ¿Verdad? High five. Wow. Ahora sí como dijeron, wow, dijo el perro. Bueno, entonces regresando a la onda del budget. Síguele con tu rollo. Esa es otra de las cosas, pues, que tú me enseñaste, ¿verdad? Porque yo sabía, híjole, ya nos casamos y lo dije, ya empiezan a llegar los biles y aquí como que, ¿qué onda con esto? Y él se sentó, tú te sentaste conmigo y me dijiste, mira, ya llegó el bill del agua, ya llegó el bill de la luz, ese va a ser tu trabajo. Aquí está la cuenta, ¿verdad? Y me enseñó cómo, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, bien, al principio está fácil, ¿verdad? Nada más tienes luz, celular, la renta. Unos cuatro o cinco, ¿verdad? Máximo, y ya se acabó, facilito, ¿verdad? Escribe uno en la chequera, ya sabes que hay dinero, no hay problema, se van los biles. Pero lo que sí es de que nosotros empezamos, tú también me enseñaste a ahorrar. Claro. Entonces me dijiste, no nada más es saber que tienes... ¿Sabes qué pensé ahorita? Soy un muy buen hombre, de verdad. Mira, yo no he dicho lo contrario, sí, mi esposo es muy buen hombre. Ok, síguele. Entonces, también me enseñaste a ahorrar, me dijiste, ¿sabes qué? No porque tú veas que hay 5,000, $10,000 en la cuenta y nada más los biles son $1,000, ¿verdad? Por decir, no significa que ya te sobra 9,000. No, ¿no es así? Ya te lo querías quemar tú, sí, luego dije, a la wow, primera dice, la cuenta y dije, presta para acá. No es así, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Me dijo, no, vamos, mira, así le vamos a hacer. Entonces, empezamos a hacer así como que cálculos, ¿verdad? Empezamos a decir, bueno, ¿cuál es nuestro ingreso y cuáles son nuestros expenses, ¿verdad? Y eso es a lo que vamos a entrar. Esta hojita tan sencilla que ustedes van a decir, ay, nos esperamos 2 semanas para esta hojilla. Miren, les voy a decir una cosa, es tan sencillo lo que les estoy mostrando, pero si lo hacen diligentemente, constantemente, cada mes, se van a fijar en muchas cosas. Yo les puedo mostrar cuál era mi presupuesto en el año 2008, ¿verdad? En el 2010 y el de ahorita. Yo me puedo fijar porque diligentemente... Lo has guardado. Desde que nos casamos, lo he guardado y lo hemos tenido ahí. Entonces yo me puedo fijar cuánto, si el bill del agua subió... Si el bill de electricidad, yo me doy cuenta, oh my God, ok, ¿por qué estamos $200 arriba? O creo que hay un leak, ¿verdad? Porque el mes pasado, ¿verdad? Estaba tanto y ahora está 200 arriba. So, cosas tan sencillas y tan pequeñas como esas nos podemos dar cuenta cuando nosotros lo estamos poniendo en una hoja así. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en nuestra hoja tenemos ahí Edison, ¿verdad? Son cuentas tan sencillas, el Gas Company, Chase, ¿verdad? Pero, ¿qué ven a mero abajo? ¿Qué dice ahí? Dice, entertainment budget o allowance, ¿verdad? So, ¿por qué puse eso ahí? Porque hasta si tú quieres, si tú, obviamente... Si te quieres divertir. Hacemos nuestras uñas, nos hacemos nuestro pelo, nuestro masajito al mes, nuestro facial, ¿verdad? No sé, nuestras compras personales, ¿verdad? Entonces, tú más o menos calcula, súmalo. Literalmente siéntate y vas a decir, ok, ¿verdad? Tengo $100 de presupuesto para uñas, tengo tanto para el pelo, entonces tú sacas una lista y me voy a dar $200 al mes o 300 o 400, lo que tu presupuesto te permita, y eso es lo que me voy a gastar, no me voy a pasar de ahí. Y yo recuerdo los meses que decían, ya me lo eché, ya me lo quemé, me tengo que esperar hasta que entre el mes.
Otras dos semanas. ¿Verdad? Y digo, chinga, dos, tres semanas a veces, ¿verdad? Cuando empecé. ¿Cuándo te acuerdas? Pues es que luego. Cuando empecé, 29 días. Oye, luego te hacías la uña y el mismo día te la quebrabas. Pues ni modo, te tocaba esperarte otros 30 días. ¿Verdad? Ni modo, sí. Con uña quebrada. Pero éramos muy diligentes en cuanto a respetar esos números, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, wow, ok, so si pagamos todo esto y nos limitamos al presupuesto de allowance o de entretenimiento, ¿verdad? Entonces empezamos a notar que nos sobraban $5,000, $10,000, ¿verdad? Todo ese dinero, y empezamos a ver que estaba creciendo y creciendo y creciendo la cuenta. Y nos empezamos a dar cuenta que en un tiempo vivíamos con solamente 35% de lo que ganábamos. ¿Qué significa eso? 35% quiere decir que si estás ganando $100,000 al año, solamente vivíamos con $35,000. Así. Hubo un tiempo así. ¿Por qué lo hicimos así? Porque teníamos metas, queríamos empezar a invertir, queríamos empezar a hacer flips, a comprar propiedades, a comprar rentos. Entonces, hay un dicho por ahí que dice, ¿verdad? Que cuando la oportunidad viene, it's too late to get ready. When the opportunity comes around, it's too late to get ready. ¿Qué significa eso? Se te puede presentar la oportunidad enfrente y tú dices, wow, esto está bueno, ¿verdad? Pero guess what? No ahorraste dinero, no hay fondos en tu cuenta para que tomes ventaja de esa oportunidad. En esos años no teníamos idea, ¿verdad? No sabíamos flipear, no sabíamos comprar propiedades, apenas comenzábamos, de hecho, a hacer real estate. No teníamos, ¿verdad?, tanta experiencia en inversiones. No teníamos tanta experiencia, pero lo único que sí aprendimos fue a dejar mucho dinero en la cuenta. Y el día que aprendimos y el día que encontramos y se nos manifestó la oportunidad, brincamos y estábamos listos con el dinero ahí. Así que no lo duden, hagan este ejercicio y ahí como lo ven, miren, dice due date, literalmente, ¿verdad? So ahí yo me tengo de que este bill es el 23, este bill es el 15. En un tiempo empecé a manejar asegurarme de que los primeros 7 días, ¿verdad? Todo esté due del 1 al 7 para yo no estar pagando bills 4 semanas. ¿Verdad? So, si yo puedo escoger, a veces yo le llamo a la tarjeta de crédito a la compañía y les digo, yo creo que quiero que mi due date sea el 5, por favor, para que la primera semana termine de pagar bills. Eso es algo bien importante, Mónica. Qué bueno que lo mencionas, porque I don't know if everybody knows, but you know, you can pick. You can pick, you know, there's a lot of times that you can pick the day that you want to pay. Or you can put it automatic, ¿verdad? De que se esté the drafting automatically, the monthly payment. You can do that. A mí no me gusta así. Yo literalmente hasta la fecha hacemos pagos de manera de que either yo me meto y lo hago online, ¿verdad? Pero la primera semana nos ponemos 2 días de la semana y hacemos pagos. 2 días completos estamos haciendo pagos. Ahora tenemos pues pagos de a montón, ¿verdad? Pagos del agua, de todos los rentals, pagos de trash, de todos los rentals, ¿verdad? Pagos de la oficina, pagos de... Entonces tenemos una super lista así y guess what? El mismo sistema, la misma hojita pero más larga, ¿verdad? Con más rayitas, la misma hojita. ¿Por qué? Porque les voy a decir un tip más que ayer que lo estaba conversando dije, wow, dije yo estaba pensando y lo dije. ¿Con quién lo conversaste? Lo conversé con Duncan porque me dice, okay. Esta hojita vas a poner. Yo pensé que la habías conversado, que lo conversaste dije, contigo misma. No, y yo le dije a Duncan, empecé así a decir los beneficios y me escuché y dije, yo, ¿sabes qué? Sí están sencillos los beneficios, pero sí los hay. Es cuestión de disciplina más que todo, Mónica. Disciplina. Una cosa más por qué lo hacemos así es porque a veces se pierden los biles. A veces no llegó el bill del agua y se perdió y no cayó, no llegó a tu casa por alguna razón. Y cuando acuerdas, te desconectaron el agua. O se lo comió el perro, ¿eh? Sí, lo que tú quieras, total que no lo tienes, no lo pagaste, ¿verdad? Y dices tú, bueno, ¿qué pasó? Me cortaron el agua, ¿verdad? Bueno, no lo pagaste. Entonces, esto nos sirve también para estar viendo, ok, bill del agua, checkmark, bill de luz, checkmark, y lo dices tú, caray, ¿qué pasó con el del celular? No tengo bill del celular, no me llegó, entonces ya amas y dices, hey, no recibí el bill de celular. So, ese es un control también, ¿verdad? Como un estilo control para saber de que hiciste todos los pagos. Es como que tienes track de todo lo que está saliendo de tu cuenta y ahí es donde todo, más que todo, cae lo que es la disciplina para, pues, y yo creo que la disciplina de tu economía empieza con las cosas pequeñas, Mónica, como tú lo mencionaste,
yo diría afortunadamente o desafortunadamente, si no aprendes a manejar el poco dinero que tienes inicialmente, se te hace mucho más difícil poder llegar a manejar cantidades grandes. Exactamente. Ese es un gran punto, Eloy, porque no puedes manejar fortunas si no aprendes a manejar perfectamente bien las cosas de tu casa. Así que inténtenlo. Es súper sencillo. Se hace, es un Excel sheet, ¿verdad? Nosotros tenemos también tenemos QuickBooks, ¿verdad? Y manejamos sistemas ya mejores y más padres. Pero guess what? Yo todavía a mí me gustan mis Excel sheets. ¿Por qué? Porque tienen bastantísimos beneficios que no los encuentro en los otros sistemas. Así que ustedes lo pueden hacer bien sencillo. Si tienen preguntas, a mí me pueden llamar, pero es de lo más sencillo. Ok, so, vámonos con la rifa. ¡Un aplauso! ¡Ay, llega la rifa! ¡Vámonos! La rifa la vamos a hacer hasta el último, hasta the end of the day. So at the end of the day, I'm going to look at all the Facebook comments and everything, and I'm going to let the winner know who's the winner. Okay. Porque todavía no se ha acabado el live show, so I have to wait until everyone comments and shares and likes. And what's going to be the present? What are the presents? Do we have... Sí, la foto de los... Can you show the present? Sí, a ver, enséñalo. Let's see, a ver. Go back. Oh, los knives. So we did two raffles. Sí. Entonces, que vamos a regalar dos sets. ¿Dos sets? Okay. Dos sets de cuchillos. A ver, ¿quién adivina cuántos? El de Tommy. El de Tommy. ¿Cuántos zapatos? You didn't train Tommy to eat her shoes? Are you sure? No, me salió bien caro el chistecito. Olvídate, no. Y llegan cajas. Y otra cosa, I see a lot of people asking questions about interest rate y pagos y cuántos me sale si esto y el otro. We're always there to answer all your questions. Voy a dejar el número de nosotros. Nos puedes llamar cualquier hora que sea. Llámanos. Yo estoy allí contestando. Hilo está ahí contestando. Les contestamos todas las preguntas que tengan sobre los intereses, sobre los pagos, sobre si... lo que sea. We're there. Lo que entonces, se les ofrezca. Sí, voy a poner toda la información ahí para que nos llamen. Lo que se les ofrezca referente a bienes raíces. ¿Ok? Sí, específico. Bueno, específico. Ok, entonces van a ir, el que gane va a ir va a ganar un DM, private message de mí, para que les mande su little gift, okay? Y cómodamente lo van a recibir en su vía Amazon. Bye, Prime. Gracias. All right, gracias. Okay. Ya le voy a cobrar al Amazon Prime por hacerle free commercial here. Sí. All right, okay, so nos vamos a ir con las últimas preguntas, si tenemos alguna. Any last questions, Brenda? No last questions, nada, alguna pregunta que haya quedado ahí pendiente. No questions, okay. Yo tengo una pregunta. A ver, tú, échatela. A ver, última pregunta. Y no me gusta que me pongas en el spot, baby. Te voy a poner en el spot. Ay, Dios. ¿Sí? ¿Están listos? Aquí le voy a hacer una bien difícil. Hijo de. So, entonces, Eloy, so, ¿qué tú piensas? En mi mente estoy pensando, ¿me conviene más comprar a lo mejor una casa de $200,000 a un interés del 7%? Ajá. Porque después puedo refinanciar el interés y bajarlo, a comparación de comprar una casa cara con un interés barato, porque la deuda no se puede negociar. ¿Tú qué piensas? Mira, la realidad es la siguiente, y voy a regresar otra vez a lo mismo, Mónica. You know, you can continue waiting for the market to go down, but nothing is going to guarantee that you're going to have a job when the market goes down. And so one of the things that I always tell people is this. Look, get a house when you're able to afford the house. If things are going to happen with the economy, you know, this is what people don't know and maybe don't understand this, but if something happens to the economy, it's going to happen to everybody else. Now, number one, you're not going to lose the house unless you don't want to continue with the house anymore. So los bancos tienen lo que se llaman loan modifications. Mm-hmm. And so what they do is they would adjust the payment. And sometimes, you know, like they would even adjust the debt, right, the value of the property, if the market was to go down. So lo que yo le recomiendo a la gente es que compren la propiedad when they're able to afford the property, cuando pueden ellos hacer los pagos. Because there's too many, you know, there's many things that can be done. You know, si la compras cara o la compras barata. But one of the things that I can guarantee is this. In 100 years, Monica, that I've studied the market, el mercado siempre ha subido. Así It's always gone up. So, ya sea que tú compres caro o compres barato,
If your plan is to stay in that house for a long term, you're never going to lose money. Y si te sale algún problema o estás preocupado con algo, you can always call me. I'm going to be here for the next 25, 30 years in the market. So, ustedes no se preocupen. Aquí estoy para ayudarles. ¿Cómo ves? No retirement. No retirement. Aquí yo vengo a trabajar. Quiero robar a vacaciones. Te voy a llevar de vacaciones. Eso no te preocupes. Donde tú quieras ir, yo te llevo. Ay, ok. Muy bien, no, oye, un high five, te ganaste. Órale, muy buena okay. Respuesta, te puse on the spot. Me va a ir muy bien hoy en la noche, ¿eh? Porque contesté bien. Ay, híjole. Con la cena, baby, pues. Sí, claro. No, claro. No, ok, fíjense nada más. Si ustedes compran su propiedad, es nuestra primera inversión. Nada claro. Más quería complementar a lo que tú dijiste, porque tienes que comprar tu casa donde vas a vivir, es el patrimonio de tus hijos y de tu familia. Pero si baja un día el mercado, ¿ok? Entonces tienes la oportunidad de participar como inversionista. Así que nunca vas a perder. Compra tu propiedad, no vas a perder. Es generacional, es patrimonio. Lo necesitas hacer porque si no le estás dando dinero a los landlords, ¿verdad? Y si un día el mercado cae, no pienses que, oh, me debía haber esperado. No, piensa, ah, el mercado cayó, perfecto. Y está listo. Ahorra, ¿verdad? Ya hablamos de cómo hacer budget. Ahorra, pon dinero aside para que cuando caiga el mercado estés listo para brincar para y comprar tus poder tomar ventaja. Exacto. Ok, Mónica, entonces los vamos a dejar con eso. Quiero darle las gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy, apoyándonos, mirándonos, echándonos porras, haciendo preguntas. Muchísimas gracias, muchas Mónica. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a estar aquí. Sintonícenos cada martes, siguiente martes a las 12 también. Y pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias. A triunfar. All right. Hasta luego. Bye. Boom. Se fue.